este 23 de septiembre en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en España, la concejal Paula Badanelli, del Partido Español Vox, protagonizó un conmovedor momento, cuando después de criticar duramente los esfuerzos de la izquierda por silenciar a quienes defienden la vida, usó su tiempo de participación para rezar un Ave María por las mujeres que piensan en abortar. Y así este video de Badanelli se viralizó, recibiendo muchas muestras de apoyo tanto de España como de otros países. Esto que se reza donde a uno le da la gana, hasta ahí podemos llegar. Es más, se reza por lo que a uno le da la gana también, no por lo que usted me diga ni donde me diga. Es más, yo voy a acabar mi intervención rezando un Ave María para acompañar a las señoras que están rezando en este momento en la puerta de los abortorios y para que Dios ayude a las mujeres que tienen en mente en este momento acabar con la vida de sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En medio de un debate en el Pleno del Ayuntamiento por una iniciativa de la Izquierda Unida y Podemos que busca sancionar a quienes recen y ayuden a las mujeres frente a las clínicas de aborto, la concejal afirmó, como todavía estamos en un país libre, más que le pese a los gobiernos de la izquierda, yo puedo ir todavía donde quiera y puedo rezar donde quiera, añadió. Este debate se enmarca en la reciente decisión del Congreso de España de admitir un debate de proyecto del Partido Socialista Obrero Español, que actualmente en el gobierno se busca penalizar con cárcel a quienes recen ante clínicas de aborto y ayuden a las mujeres que desisten de someterse a esta práctica. La concejal de Vox dijo también que para aquellos de izquierda que hablan tanto de libertad de expresión, son absolutamente cínicos, que quieren después restringirla. Y la concejal Badanelli además denunció que si ustedes pudieran nos intervendrían las conciencias, si ustedes pudieran prohibirían pensar, porque eso es el comunismo y eso es lo único que les garantiza la supervivencia. Así le dijo al Partido Socialista Obrero Español. Oremos al Señor porque sigue la persecución de la Iglesia y ahora nos quieren prohibir rezar en público. Pues donde hay democracia y libre expresión, y no nos podemos callar los católicos. Y como dice el Señor en San Lucas, yo les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Alabado sea Jesucristo.